famosos en montaño como en Chalá. Jugadores de mucha confluencia, potentes en el ataque. Potentes en ataque, pero lo que hace. Mayada. Corta bien en el fondo, primero Pineda. Se le busca, claro, pero en la mitad de la cancha está el invento y ahí el jugador pide la facilidad. La extrema derecha. Allá va Pineda, lo escucharon a Polo, va Pineda. Practica la diagonal en esta. Se juntó con Renato, devuelve para Pineda. Marca que tiene por parte del capitán Polenta. Va dominando otra vez Uruguay la pelota de Arias. El rechazo por parte de Mario Pineda.
hacia atrás y tocaba, estaba ganchoso, última raya, rebote y la pelota dejó el campo de juego. Habrá tiro de Pineda, Pineda sola por derecha, Pineda la mete al callejón, atención, estira Rivia, Caicedo, Caicedo que cambia, la prueba por derecha para Pineda, Pineda en el centro al área, vuela y la saca el gran Ulises de la esquina de Palomita, para Calderón, ahí se defiende Liga Deportiva Universitaria, otra vez tiene Pineda, sigue Pineda de sur de la mete, defiende el flamiero que está en la puerta del área, atención que el esférico le queda para Pineda, 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 el mejor partido del mundo, Real Madrid-Barcelona, se vive solo por DirecTV. Para Chiqui Guerrero, Guerrero la mete para Pineda, Pineda va a pasar, Pineda vuelve a tocar hacia atrás, ya muy bien, muchas gracias por la información, saca de cabeza, allí aparecía para marcar Pineda, intenta Jovi, Levaro Martínez, el paraguayo la deja para Pineda, Pineda, el paraguayo se duerme, el viejo Willy cayó al piso, Pineda, Pineda se lleva la pelota, el flaco Jovi, Pineda. Y golpes y ganas.